Les damos la bienvenida a este encuentro que arranca en cuanto terminen todas las formalidades de rigor. Así que esto es Chelsea contra México. Bienvenidos sean todos ustedes. Luis García y Cristian Martinoli los invitan a este partido. Señor Martinoli, estoy sumamente contento de andar junto a usted comentando y narrando este grandísimo partido de fútbol. Por si alguien no se había dado cuenta, aquí ya estamos rodando la pelota. La defensa tiene que replegarse. Fuera del lugar de Fernando Torres. Estaba casi nada del último defensor, pero al momento del toque se adelanta ligeramente. Ezequiel Muñoz. Celnaes. Y ahora ya tiene la pelota. Milagrosamente le llega directo el balón. ¡Qué bien defendieron! Vio el peligro y la terminó sacando. Marcial. La alternativa ahora pasa para ellos. Va hacia el extremo izquierdo. Yo. Y ahora tiene Fernando Torres. Estaban los jugadores necesarios, pero no pudieron finiquitar la acción. Arias. Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada. Va hacia el extremo izquierdo. Qué forma de desperdiciar un muy, pero muy buen contraataque. Sale hacia adelante con intención. Ahora busca meter el balón. Y dispara al arco. Marcial. Cabezazo desviado que no pasó nada. Y el balón atraviesa la línea final. Este sí tiene calidad. Marcial. Había mejores opciones antes que perder el balón, doctor. Se dice fácil desde acá arriba, lo sé. Esta es la buena. Fernando Torres. Aquí hay una posibilidad. Ah, no. Doctor, ¿qué? ¿Usted ya también está disparando a portería? Es obvio que creyó tener una oportunidad. Sabemos que no era sencillo anotar desde esa distancia. Cuidado, que esta es muy buena. Le pega desde ahí. Gol México. Eso fue de una precisión absoluta. Hay ocasiones en las que es mejor no pensar las cosas demasiado, sino simplemente meter el pie. Y aquí está un grandísimo ejemplo. Gran tiro y el portero sin opción. México toma la ventaja, 1-0. Son los dueños del trámite del partido. Deben mantener la concentración para sostener su ventaja. Arias. La maneja en largo. Fernando Torres.
La juega hacia la derecha. Una jugada con muchísimo peligro, pero él es el indicado para sacarla. Pelota a la derecha. Tiene el chance clarísimo. La agarró sabroso. Casi les cuesta el gol. Sigue manejando la pelota fuera del área. Marcial. Celnaes. Busca a su delantero. Ahora sí, vámonos con todo al contraataque. Estaban los jugadores necesarios, pero no pudieron finiquitar la acción. Ezequiel Muñoz. Sigue, es una buena oportunidad. La mete. Enorme cabezazo. Y ahí le quedó el remate otra vez. Entró, señoras y señores. Entró. Tremendo golazo. Esto ha hecho que las cosas se pongan sumamente interesantes. El próximo gol va a ser crucial. Como dirían los italianos, lo que hizo este jugador es una verdadera vergüenza. ¡Qué barbaridad, señor Martinoli! El portero es tan malo como usted, le regaló el gol. Se reinicia el encuentro con la misma cantidad de alegrías para cada equipo. Bienvenido el empate, muchachos. Ahora, ¿irán por otro gol o van a dedicarse a defender este empate? Joe, la juega dentro del área, hay peligro. ¡Qué forma de desperdiciar un muy, pero muy buen contraataque! Suena el silbatazo. Es momento del medio tiempo. El marcador está 1-1, pero para el complemento, doctor, todo puede cambiar. Estamos en los 45 minutos finales. Fernando Torres. Sigue avanzando. Puede convertir. ¡Atención con el disparo! La verdad iba a ser un golazo. Hizo muy bien en crearse el ángulo de gol. Ciertamente mostró mucha concentración y muchísima audacia. Estuvo cerca. Sin dudas tiene un talento especial. Alguien que por sí solo puede definir el resultado de un partido. Se lo lleva puesto. Va por el balón. Pura pelota. ¡Qué gran barrida! Recibe el balón. ¿Será esta la buena o no? Tiene una gran opción de disparo. ¡Le pega! Lenz. Centro al medio. Centro al segundo palo. Muchos futbolistas dentro del área y aún así no supieron aprovechar la oportunidad. No pudieron hacer mucho con eso al final. Y el balón atraviesa la línea final. Recibe el pase en el área. Atención que viene el gol. Gran oportunidad. Joe. Tiene una linda chance. Va rumbo al arco. Gol México. Han conseguido la delantera tan deseada. Marcial.
Maravillosa jugada de primera intención. La colocó exactamente donde la quería. Están ganando por la mínima diferencia. Buen trabajo por la derecha. ¿Y ahora qué? Buscan hacer daño por la banda. Celnaes. Esto termina en gol. Le pega a portería. Bueno, esas no se pueden perdonar. Y la recuperan sin más. México no ha hecho ningún cambio aún. Esto es saque de banda. Hay mucha actividad en la línea de banda. Parece que va a haber un cambio. No pudo conseguirla limpiamente y es foul. Una tarjeta amarilla, ni para qué quejarse, mi amigo. Y ahora tiene Marcial. Celnaes. Sin duda tiene que continuar así. Faltaría más, doctor, que ahora se hicieran las víctimas. De eso no existe duda, mi Cristian. Hay cosas que no se ven todos los días, doctor. El desafío es muy injusto y se indica falta. Sin sorpresas, es la tarjeta amarilla. Marcial. Matuidi. Lenz. Va hacia el extremo izquierdo. Desde ahí pueden vestir. Dispara desde aquí. La juega hacia la derecha. Y devuelven la pelota al centro. Y el balón atraviesa la línea final. Y para terminar el partido, estos tipos van a tratar de anotar un gol más. Comunal. Bien, así se hace. Aumentan de nuevo su ventaja en el marcador. Solo frente a la portería, imposible fallarla. Pase milimétrico. Lo enganchó justo y convirtió un gol para el recuerdo. Yeah.
lograr una diferencia de 2 goles. Ezequiel Muñoz le envía larga. Celnaes. Marcial. Pelota a la derecha. ¡Qué buena salida! ¡Esta es la buena! ¡Cuidado que esta es muy buena! ¿Dónde diablos está la defensa? Esa barrida puede ser la del partido. ¡Ese disparo nos dejó perplejos, doctor! Fue un buen esfuerzo, pero no bastó. Merecen otra oportunidad, señor Martinoli. Gran intento, pero desviado. Pegó en el poste. Cerca ahí. Estos son de los futbolistas que da gusto observar. Un talento increíble en un juego moderno. Amigos, es todo. Se acabó el partido. Espléndida victoria después de una gran actuación de todos los jugadores. Hoy todo les salió y al final obtuvieron el resultado deseado. México tienen muy buenos futbolistas por la mitad de la cancha y esa es su máxima fortaleza. Los usaron con efectividad, entendieron que ahí podían lastimar y usaron y utilizaron la mitad de la cancha de forma adecuada. ¡Qué partido hemos vivido! Con momentos de drama y de intensidad pura. Gracias por su preferencia. Nos despedimos a nombre del señor Luis García y Cristian Martinoli.